Hola, buenas. Hoy voy a hacer una sardina a la sal. Como veis, las sardinas son bastante majas, son de las más grandecitas. Entonces la dejaré en sal aproximadamente, son ahora las 11, unas 8 o 10 horas la dejaré en sal. Bueno, he puesto una camadita de sal media abajo. Ahora le echo un poquito de pimienta. No importa, que se vea la pimienta, porque luego la escama hay que quitarla. Yo le echaré un poquitito de aceite, pero poco, ¿eh? Y ahora la cubrimos. Porque al dejarla en sal durante lo que hablamos, la sardina tomará sal. Y será un estilo a la sardina costa. Al que no le guste la sal, o pues menos la sal, menos que la haga directamente, que no la deje macerando como yo. Yo lo importante es humedecerla un poco. Humedecer la sal un poquito. Bueno, ya está. Ahora la dejo 8 o 10 horas y al horno con ella. Bueno, pues aquí ya estamos. He tenido la sardina 8 horas en la nevera. La he dejado 8 horas porque son gorditas. Si no la de si son más pequeñas, la dejaría menos tiempo. No interesa que salgan saladas. Lo de dejarlo en sal es para que la sardina suelte agua y se concentre el sabor. Y ahora lo meteré en el horno 15 minutos, 12 o 15 minutos. Si son más pequeñas, pues menos, naturalmente. Fuego arriba y abajo. Bueno. Pues mira, ya está acá afuera. Lo he tenido cerca de 20 minutos. Porque, claro, cada uno tiene una función. Este no es de aire. Se ha puesto la sal durita, ¿eh? Ahora dejo que se enfríe un poquito. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Lo que es conveniente es quitarle toda la sal que se pueda, ¿eh? Toda la sal que se pueda quitarla, para que luego no toque más allá. Le estoy probando. Está buenísima, está en su puntito de sal. Bueno, otro día haremos otra cosa. Adiós, que vaya bien.